Un orfanato, una guardería llena de paz, nadie de allí sabía que se escondía tras esa alegría, dolor, sufrimiento, solo cacerías. Después de la fábrica allí te encuentras, nada ha cambiado, solo sangre y muerta. Sientes el frío de lo que se vierta y de lo que ahora se acerca. Después de lo que pasó en el tren, te pensabas que había terminado todo, pero ten, aparece otra criatura dispuesta a hacer perecer y para hacer todo lo posible para ti joderte la vida. Tienes que buscar una salida, los creadores para marcarte la huida, pero mírate con ojo quién está detrás de ti, porque ya nunca estás solo, cannabis allí. Para cannabis mutilar es como la Mona Lisa, es un artista, las tripas colgando ahora de las barrigas, como los peluches se acabaron mal sin su vida, todos acabados con las tripas salidas. Y no te queda más, solo arreglar toda electricidad para así conseguir la batería para acabar, más nunca te dejará. Sientes un humo rojizo, caes en un sueño, no sabes si es real o te has dormido. Verás lo que han hecho, pasillos que nunca terminan, son infinitos y ya no hay salida. Sientes los pasos, alguien te mira, acabará con tu vida. Poppy Playtime, vamos a jugar, pero eso no impide que todos muráis, porque sea donde sea no hace falta que todos os escondáis, acabaréis mutilados y de algún lado corráis. Poppy Playtime, vamos a jugar, pero eso no impide que todos muráis, porque sea donde sea no hace falta que todos os escondáis, acabaréis mutilados y de algún lado corráis. La profesora murió, se convirtió al 5 mío, le rugían las tripas, ninguna comida saciaba su sed, así que a su clase devoró. Mírala, simplemente mírala, porque si te giras acabará con tu vida. Ya pasas por las zonas, ya no te perdona, pero ya acabarás borrándole la memoria. Y también de la faz ahora te puedes ir, aparecen pequeños y saltan a ti, sigues para adelante y así poder derrotar al siguiente va a seguir. Pero te encuentras a alguien que está vivo, más le faltan la mitad de intestinos, te dice que corras mientras lo devoran, después te persiguen todos los pasillos. En las tintas te cuenta que ganan, deja a los niños y consigo su sueñan pesadillas llenas de pura violencia, nunca más volvieron a ser como eran y queda solo una fase, pues te pilla y te cita una frase. O abandonas ya la guardería, o este va a ser al fin tu último día. Sientes un humo rojizo, caes en un sueño, no sabes si es real o te has dormido. Verás lo que han hecho, pasillos que nunca terminan, son infinitos y ya no hay salida. Sientes los pasos, alguien te mira, acabará con tu vida. Poppy Playtime, vamos a jugar, pero eso no impide que todos muráis, porque sea donde sea no hace falta que todos os escondáis, acabaréis mutilados y de algún lado corráis. Poppy Playtime, vamos a jugar, pero eso no impide que todos muráis, porque sea donde sea no hace falta que todos os escondáis, acabaréis mutilados y de algún lado corráis. Llegas al final sudorosamente, sientes el mal que corre en el ambiente, y la sensación que tú sientes es diferente. Sientes la muerte, 180 segundos sufriendo, más cuando se acabe se acaba el infierno. Adivina si viene de derecha arriba, izquierda debajo, y si no te destripa. Ya estás harto de seguir dentro de esto, más ya se acabó todo con un impacto en su pecho. Todo acabará bien como tú te habías pensado, sin reparos. No, esto aquí no ha terminado. Sientes un humo rojizo, caes en un sueño, no sabes si es real o te has dormido. Verás lo que han hecho, pasillos que nunca terminan, son infinitos y ya no hay salida. Sientes los pasos, alguien te mira, acabará con tu vida. Poppy Playtime, vamos a jugar, pero eso no impide que todos muráis, porque sea donde sea no hace falta que todos os escondáis, acabaréis mutilados y de algún lado corráis. Poppy Playtime, vamos a jugar, pero eso no impide que todos muráis, porque sea donde sea no hace falta que todos os escondáis, acabaréis mutilados y de algún lado corráis.